cambiando la pelota donde está Kevin Lima. Kevin atrás con Hausler. Hausler la mandaba hacia adelante con Lemus. Lemus tiene que manotearse ahí con el defensa del equipo de Cobán Imperial. Están encerrando el equipo cobanero y lo obligan a hacer un saque lateral. Muy bien la presión de David Aroche. Juega rápidamente con Kevin Lima. Aroche tiene la pelota para disparar. ¡Gol! ¡Del Fantasma! ¡Apareció el Fantasma! ¡David Aroche la puso donde está el rincón superior! ¡Hizo el golazo! ¡Tremenda jugada que hizo el equipo de Antigua Guatemala luego del pressing! ¡El marcador se mueve! ¿Cuándo exactamente? ¡Estamos en 39 minutos de juego! ¡1 Antigua, 0 el equipo de Cobán! Así es, una importante jugada para el equipo bogatero, tomando en cuenta de que se hace el pressing. Es bastante importante. Kevin Lima hace el pase para este jugador Aroche, entrando al área grande, pues logra contestar un buen remate y incrustándolo en el ángulo superior izquierdo de la portería a través de la señal de Televoz en sus diferentes señales. Excelente, transmisión especial para ustedes, para todos los chihuahuas también. Ahí está intentando entrar este jugador, Rubén Morales. ¡Gol! Se lo iba a decir. Del equipo de Cobán Imperial. Gol de Luis González con el número 14. Cuando llevamos solamente 2 minutos de la segunda mitad, se pone el marcador 1 Cobán, 1 el equipo de Antigua Guatemala, cuando todo pintaba mejor porque había entrado Álvaro Ortarte para la contención. Sin embargo, se duerme la defensa y permite la anotación del equipo cobanero. Valdetti pues forma parte entonces forma parte de esa escuadra del equipo de Sacachispas. Va a disparar el equipo de Antigua. ¡Ay! Topó en el tubo, que ser el tubo. Rechazaba Ronnie Álvarez y el tubo ayudó para que la pelota no llegara. La tiene Morales, intenta entrar al área del equipo de Antigua Guatemala, toca hacia un costado, la tiene el equipo con Luis González. González se queda con la esférica, se da la vuelta, va a intentar poner el centro, la baja de pecho y Igor de Sousa. ¡De nuevo! Se la perdió Cobán Imperial. Ya se dio cuenta el toque y ya intentaba llegar con pelota a dominar el equipo de Cobán Imperial al área que defiende el equipo de Antigua Guatemala. Primero Igor de Sousa, perfectamente bien Eric Shannon para despejar esa pelota y...